Esta publicación, amigos, vamos a ver una situación que cada vez se pone más y más sospechosa. Y es por esta supuesta relación íntima, como le llama Ronnie Aliaga, al compartir información. En donde, como hicimos, también mostramos en algunos videos en nuestra parrilla de videos, Salazar en ningún momento dijo, esa relación no es cierta. Lo que sí, bueno, en cierto momento dijo, usted está consciente de aquella cuestión temeraria, de esa acusación tan temeraria, pero tampoco nunca dijo, yo en ningún momento he tenido ningún tipo de relación de amistad íntima con este personaje que está hablando. No, no dijo nada, no dijo nada, eso simplemente trató de defenderse, trató de decir de que todo esto era algo que trataba Ronnie Aliaga de evadir la justicia, y así argumentos en los cuales deja claro de que Salazar en el fondo sí pareciera que tuviera una relación de amistad con Ronnie Aliaga, o que la tuvo, mejor dicho, que la tuvo, ahora ya no. Y eso es bastante delicado, porque Ronnie Aliaga la está acusando que le estaría compartiendo información, algo que claramente no tenía que haberlo hecho. ¿Por qué le compartí esa información? Ronnie Aliaga dice, no, es que llegamos a ser tan buenos amigos, casi confidentes, que me compartí esta información. Ustedes, díganme, ¿a quiénes ustedes le comparten información muy delicada de su vida personal, peor aún de su trabajo? A personas que ustedes estiman mucho, que son bien allegadas a ustedes, que quieren de pronto en su corazón y que le tienen tanta confianza para brindarle en esta situación a Ronnie Aliaga, un personaje que es claramente que pertenece al grupo que ella tanto odia, digámoslo así, o al grupo que ella tanto, que es mucho de su oposición, que es la Revolución Ciudadana. Sabiendo que la Revolución Ciudadana le suelta tantas información, ¿qué tanta confianza? ¿O qué tanto, digámoslo así, Ronnie Aliaga la convenció y le hizo tener tanta confianza a la fiscal para que le suelte toda esa información? Es realmente interesante. Como dice por ahí, qué tanta labia tenía Ronnie Aliaga, ¿no? Porque, bueno, más allá de lo que le haya dicho, ¿no? Parecer cada vez la cosa suena más y más creíble. Una publicación que hizo Ronnie Aliaga el día de ayer, luego de que se difundieran las imágenes del encuentro que tuvo Diana Ronnie Sal. Aliaga, y que esto nos dejó ver por qué Diana Salazar, con las mismas palabras, que se defendió el día de ayer, de que lo vimos, bueno, no el día de ayer, anteayer, contra Ronnie Aliaga, ¿por qué no lo hizo cuando fue a la asamblea? A la asamblea a dar la cara también por el caso de León de Troya. ¿Por qué cuando lo vio a Ronnie Aliaga salió corriendo, ¿no? Eso nos dejó a nosotros muy descuadrados. Pensamos de que, bueno, era una oportunidad para que lo desenmascare Ronnie Aliaga y le diga, a ver, usted dígame cuándo y a qué horas, cómo fue, ¿no? Simplemente no tenía argumentos o no sabía qué, o de pronto sabía que iba a mostrar de que se iba a ver muy, de pronto, nerviosa ante Ronnie Aliaga por la realidad que tiene que afrontar. Y mejor prefirió irse para armar bien su discurso, ¿no? En esta publicación, Ronnie Aliaga manifiesta a la fiscal Diana Salazar engañando a los ecuatorianos y evidenciando sus responsabilidades. La investigación del peritaje de mis conversaciones con ella, las cuales nunca negó Diana Salazar. Me preguntó por temas específicos que no son de conocimiento público, pues solo nosotros lo sabíamos, y ratifican que la fiscal general del Estado y yo mantuvimos una amistad íntima y me reveló temas delicados, reservados y restringidos. La Fiscalía de Ecuador, con cancha a favor, sí dio la cara, asumió su propia defensa y hasta me amenazó para el juicio político en la Asamblea Nacional. Se victimizó con un tema personal, pero para atacar y perseguir desde la Fiscalía sí tiene sus capacidades y facultades al 100%. Basta de mentiras y engaños, Diana Salazar debe responder. Pues esto lo dice por lo que dice que está tomando un tema personal, por lo que esta situación del embarazo
lo está utilizando para decir, ¿no? Y como así ha sido, como decir, ¿no? Con juicio político le va a hacer daño a mi embarazo. Pero para los otros casos que estamos viendo, está en perfectas condiciones. Creo que todo en sí, su labor debería ser una situación como dice ella, embarazo de riesgo, porque está teniendo el mismo estrés, ¿no? No, solo para el juicio político es peligroso su embarazo, pero no para los otros casos. Eso también llena mucho de dudas de la situación, cómo la está asumiendo Diana Salazar. Pero bueno, amigos, vamos a escuchar las declaraciones de René Aliaga en este video. Diana Salazar Méndez sigue engañando a los ecuatorianos y evadiendo sus responsabilidades. La doctora Diana Salazar, por favor, nos indica, doctora, sus nombres completos para esta comparecencia y efectos de registro. Buenos días, doctora. Comparezco personalmente y también a través de mi abogado. Estaré presente en esta diligencia. Han filtrado en redes sociales la versión que rendí este 5 de julio sobre la investigación previa del peritaje de mis conversaciones con ella, las cuales nunca negó, y ella estuvo presente durante toda la versión, conforme lo demuestra el video filtrado. En las reuniones que mantuvo con base a esa amistad íntima en el despacho de la señora fiscal general, ¿con qué frecuencia fueron las reuniones? No recuerdo con qué frecuencia, pero sí recuerdo que en algunas de ellas no me hacían registrar en las bitácoras y me ayudaba una delegada de la señora fiscal. No recuerdo bien los nombres o los apellidos, si mal no recuerdo puede ser Erazo, que me ayudaba al ingreso a través del subsuelo, el parqueadero del subsuelo de la Fiscalía General del Estado. En varias ocasiones, la señora Diana Salazar me preguntó por temas tan específicos que no son de conocimiento público, pues solo ella y yo lo sabíamos. Y ratifica lo dicho, Diana Salazar y yo mantuvimos una amistad íntima y me reveló temas delicados, reservados y restringidos. El compareciente ha referido que la fiscal supuestamente compartía información de carácter reservado con él. ¿A cambio de qué hacía esto? A cambio de la amistad que existía supuestamente en ese momento, no creo que haya algún tipo de intercambio de otra naturaleza. Todo lo contrario al show grotesco que hizo al huir de la Asamblea Nacional, donde debía responder por el caso León de Troya, en esta diligencia que fue en su fiscalía, con cancha a favor, sí dio la cara y hasta me amenazó. Creo que levantó la mano la doctora Salazar. Por favor, voy a ejercer mi propia defensa en este momento y voy a hacer un par de preguntas. Resulta que dejando de lado a su abogado, asumió su propia defensa. En ese momento no valió el argumento del prófugo y el delincuente. Veo que ya superó lo de la amistad íntima. Y ahora no le importa incurrir en la enemistad manifiesta y el conflicto de intereses. Para el juicio político, se victimizó con un tema personal de su embarazo. Y evitó ir a la asamblea. Pero para atacar y perseguir desde la fiscalía, sí tiene sus capacidades y facultades al 100%. Capture de pantalla, porque hablábamos de todo un poco. Capture de pantalla entre el periodo. Bueno, sí es, amigos, entonces nuevamente en una situación que pone las interrogantes. ¿Qué mismo pasó entonces con Aliaga y Diana Salazar? Porque si se llega a confirmar al final del día que todo esto realmente fue una amistad entre los dos, amistad no más, ¿no? ¿Cómo así Diana Salazar compartiendo información con un aliado de la Revolución Ciudadana, un fuerte aliado de la Revolución Ciudadana? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿No se supone que ellos son sus peores enemigos? Interesante. ¿Ustedes qué opinan, amigos? No se olviden de suscribirse. Saludos.